Hola, estás en Emilius VGS. Este es un video distinto. Acabo de cumplir un año más de vida y este es algo que he querido hacer siempre. Inmortalizar recuerdos, es decir, guardar registro de escenas o personas queridas. Ya lo hacemos a través de fotos, pero en esta ocasión he querido guardarlo a través de capturas 3D. A este proyecto personal yo lo llamo Virtualizando Memorias. Te explicaré mi proceso y espero que te sirva de inspiración. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Solemos coleccionar recuerdos, momentos. Podemos cerrar los ojos y regresar a épocas donde hemos sido felices, donde pasó algo importante o simplemente pasó algo anecdótico. Hay otras personas que guardan objetos valiosos que simbolizan un acontecimiento. En fin, diferentes formas de capturar momentos. Estoy seguro que en cualquier lugar que vayas, encontrarás fotos de cumpleaños, de los abuelos, de las mascotas, y es evidente que queremos perpetuar lo que amamos. No me quiero poner filosófico, pero particularmente, este año hemos pasado por muchas cosas que me han hecho reflexionar sobre lo efímero que somos. Por ello, Virtualizando Memorias surge de esa reflexión. Utilizando la fotogrametría, recopilaré personas y objetos. Yo te contaré el proceso inicial para que tú también puedas seguirlo en caso estés interesado. He tratado de usar herramientas asequibles. En primer lugar, utilicé la fotogrametría, que es el arte de convertir fotos 2D a objetos 3D a través de un procesamiento de los elementos visuales. Para ello, utilicé un smartphone. Sé que no es lo ideal, pero la idea es masificar el proceso. Puedes utilizar Android o iOS. En este caso, yo tengo el iPhone 8. Pero sea el smartphone que tengas, lo más importante es tomar fotos en modo Pro. Es decir, tomar fotos en el modo que te permita elegir el ISO y otros factores. Sobre todo, mantener la misma configuración en todas las fotos. Yo utilizo la app llamada Highlight. Toma las fotos suficientes para tener un objeto 3D realista. Por lo general, yo tomo más de 50. También ten en cuenta la luz, el ambiente y el entorno. Luego vamos a utilizar programas de fotogrametría como Metashape o Reality Capture. Existe una opción gratuita llamada Meshroom. Todas tienen procesos similares. En grandes rasgos, la idea principal es alinear fotos, crear un mesh y generar la textura y los materiales necesarios. Luego de eso, tendrás un material incalculable para crear tus propias experiencias. Podrás modificar o adaptarlo en Blender, agregarlo dentro de Sketchfab, importarlo en tus mundos virtuales o utilizarlos con realidad aumentada. Esa es la idea principal de Virtualizando Memorias. Estas son algunas de mis fotogrametrías previas. A medida que vayas perfeccionando el trabajo, obtendrás una mejor calidad. Tengo algunos videos donde profundizo más en el tema. En estos momentos aparecerá la información en la parte superior. También puedes utilizar el proyecto PIF-UHD para obtener mayor información sobre las personas a virtualizar. En fin, podemos utilizar la tecnología no solo para fines comerciales, puedes usarlo para guardar importantes registros personales. Trata también que donde sea que guardes esta información tenga altos estándares de privacidad. Recuerda que tu información es valiosa. Y quién sabe, en un futuro podamos caminar en nuestros museos virtuales. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.